hombres no saben bucear, entonces se mantienen en camas flotantes del sargazo alimentándose de los mismos peces o las larvas que ahí también crecen. Las playas donde las tortugas se ocupan para desovar son características ecológicas que tienen que tener desde el grano de arena, desde las dunas costeras, playa natural, para poder de estas especies lograr desovar sus nidadas. Las tortugas marinas al eclosionar tienen una columna de depredadores muy grande. A lo que a nosotros nos parece insignificante como es la huella de un pie. Para ellas es un gran hoyo y se pueden quedar atoradas. La basura de la playa, las luces que desvían su paso al mar. Ya una vez que llegan al mar tenemos cangrejos, pulpos, peces, incluso tiburones que son parte de la dieta de estos organismos. Y es por eso que las tortugas marinas ponen tanta cantidad de huevos, porque saben que la columna de depredadores y que además es como parte del ciclo de la vida. Las tortugas marinas, las bebés, son sus zonas de refugio, las manchas de sargazo. Y ahí se alimenta. Por lo tanto, no consideramos que sea una amenaza ni para las bebés ni para las adultas. Si sea una tortuga, sea el organismo que sea, lo tenemos que respetar y tenemos que dejar que ellas solas lleven a cabo su ciclo de vida. Si yo la puedo ayudar apagando las luces, la voy a ayudar. La norma hoy dice que no puedes manipular a las tortuguitas, que no puedes hacer liberaciones masivas, o sea, nadie puede tocar a las tortuguitas más que los tortugueros. Es una experiencia increíble ver una tortuga irse al mar, desde la aviación hasta una cría. Cualquier medida para disminuir la cantidad de basura que generamos es muy bueno. Comenzar con los cocotes es muy importante, porque no nomás afecta a las tortugas, afecta a aves migratorias que viven en el mar o en los ríos. Ya hay miles de formas de disminuir el uso de plásticos, como haciendo las bolsas de tela para ir al supermercado, disminuir el mismo uso del popote o hacer popotes biodegradables o las opciones biodegradables que hay. El programa acaba de cumplir 35 años activos. Es uno de los programas a nivel nacional que ha tenido esa secuencia de trabajo, nos ha permitido ir viendo ciertos esfuerzos positivos. Hemos recibido más de 400 tortugas marinas heridas o en alguna situación en la que requieran asistencia médica. Afortunadamente tenemos un buen porcentaje de recuperación, es arriba del 40 o el 50% de las tortugas. Este porcentaje es muy alto para un centro de rehabilitaciones. Generalmente el éxito de un centro de rehabilitación promedio es del 30%. Y eso es gracias a esa secuencia de trabajo. Desde el trabajo con la sociedad hasta el trabajo de los tortugueros, el esfuerzo que hacen día a día y noche a noche en los campamentos tortugueros para estar vigilando, caminando y tener esa presencia que de alguna forma ayuda a cohibir el mal manejo o las amenazas y automáticamente nos ayuda a tener esos éxitos en la parte de investigación. La tortuga blanca, tenemos más de 100 tortugas que nos consta que las protegimos años atrás por medio de esa marca que traen y las hemos visto ya anidando en su zona de migración. De la cahuama tenemos aproximadamente como 5, es la segunda de las especies a nivel general que se encuentran más amenazadas. Entonces, podemos decir que también un éxito. Hemos liberado a más de 12 millones de tortugas. Y de 100.000 tortugas que marcamos, de los 12 millones, ya tenemos 100 y tantas tortugas blancas avistadas en la zona de nación. El programa de telemetría pudimos ver cosas muy interesantes, como por ejemplo la velocidad en la que viajan. Vimos el caso de una tortuga cahuama que liberamos y en una semana ya estaba en Florida. La idea de esto es que nos demos cuenta dónde estamos teniendo esos focos rojos, ¿no? Para poder implementar ahí el esfuerzo. Además tuvimos la oportunidad de marcar juveniles y adultas, y ambas etapas se comportan de manera muy diferente. Cada una agarra su ruta de acuerdo a lo que a sus necesidades. Los recursos que provienen del Tortugatón, pues son recursos que valen oro. Para poder seguir esa secuencia de años de trabajo, poder mantener nuestras instalaciones, para poder también darles un apoyo económico a ciertos colaboradores que están toda la temporada, pues nos sirve también para mantener o comprar toda la herramienta que necesitamos para poder trabajar con nuestros marinos. En medida que nosotros dejemos de usar cosas o exijamos que se hagan las cosas de manera diferente, las cosas van a cambiar. Estamos buscando concientizar esa forma y que las personas entendamos que no tiene que haber un flora, fauna y cultura de México totalmente dedicado a eso, que no tiene que haber millones de pesos para hacer la protección y la conservación. Se lo tenemos que hacer porque nos nazca, o sea, conservar nuestros recursos. Valorar lo que tenemos aquí, la oportunidad de que tenemos la playa, los ecosistemas, la selva, y todo aquí podemos ver animales fantásticos, y que en vez de estar tratándolos de sacar del medio, más bien aprender a convivir con ellos.